Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Bueno, hoy aquí sentado con este airecito tan rico, reflexionando. Hoy me tocó venir a cambiar el aceite a la moto porque ayer fuimos a la península de Macanao a recorrer todo, así que ese video se los recomiendo. Y ahorita me encuentro justamente en el centro comercial más lujoso de aquí de Margarita, La Vela. Realmente esto es como si estuviéramos en otro lugar. Esto es súper, pero súper increíble. Así que se me ocurrió una idea. ¿Por qué no irme a la playa así como estoy, mostrarle a ustedes y hacer un video más real? Normalmente las personas cuando graban este tipo de videos siempre tratan de mostrar lo más bonito y muchas cosas que no muestran. Pero hoy les voy a mostrar cómo vive un venezolano, cómo vive un margariteño aquí en Margarita. Las cosas que hace cuando va para la playa, cuando está en el centro comercial, qué comen y qué toman, que muy pocas personas muestran. Y yo sí lo voy a mostrar. Así que quédate en el video, disfrútalo, velo hasta el final, comenta lo que ustedes quieran y comencemos de una vez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Se me ocurrió venir a las playas más famosas de la isla de Margarita, que quedan por aquí cerca justamente, pero necesitamos un bloqueador. Venimos a La Vela a comprar un bloqueador y para que ustedes vean más o menos lo lujoso que es esto. Hace tiempo, esta es la sala nueva, hay dos alas. La parte de allá que ahorita les voy a mostrar es la parte vieja y esto fue inaugurado hace poco, muy, muy poco. Así que sigamos. La verdad es que este centro comercial está brutal, brutal por las cosas, o sea, todo es nuevo. Hay todo tipo de tiendas, comida, de todo realmente. El centro comercial La Vela, ubicado en Costa Azul por La Mar, Estado Nueva Esparta, fue inaugurado el 18 de noviembre de 2009. Es una exquisita obra arquitectónica concebida en la hermosa isla de Margarita para el disfrute de residentes y visitantes. Sus tres niveles, arena, mar y sol, garantizan la más increíble experiencia en compra, entretenimiento y disfrute. Al contar con más de 110 locales, más de 100 tiendas de marcas nacionales e internacionales y alrededor de 3.000 empleados, inspirado en los elementos marinos de la región insular, el diseño de su edificación rinde tributo al peñero, que es una embarcación típica del pescador artesanal margariteño. Vale la pena recalcar que la segunda ala de este supercentro comercial fue inaugurada el 15 de diciembre del año 2023. Bueno, gente, estamos preparados para irnos a la playa y quiero que vean lo que les dije hace un momento. Este lado de acá es el lado viejo y el lado de acá es el lado nuevo. Y obviamente todo se comunica por este puente que puedes mirar. ¿Qué les parece este centro comercial? La verdad es que a mí me encanta, está súper pero súper bonito y relativamente las personas vienen para acá a pasarla bien. Yo les confieso algo, de pana que les confieso algo, yo como margariteño, no sé si todos seremos así, pero yo vengo al centro comercial simplemente a que si a comprar algo, ropa, comida y ya. La realidad mía como margariteño, que me gustan otras cosas, por ejemplo las playas, y eso es lo que les voy a mostrar ahorita. Así que no te pierdas el video porque se van a pasar genial, ¿ok? Salimos de La Vela y vamos en busca del segundo centro comercial para buscar algo de comida porque no habíamos comido y el sol estaba fuerte y para recargar energía. Creo que cuando uno va en moto como que te disfrutas más el paisaje, vas viendo todo, sientes el aire, respiras profundo, es como más chévere. A los dos minutos encontramos la avenida, una de las avenidas más conocidas de Margarita, que es la avenida Playa del Ángel. Ahí vas a encontrar de todo, restaurantes, supermercados, bares, discoteca, de todo, de todo. No necesitas salir para ningún lado, con la avenida Playa del Ángel encuentras todo. Pero saliendo de allí, como a unos dos minutos más, muy pero muy cerca, íbamos llegando ya al centro comercial San Bill, ya al municipio Maney. Así que nada, dimos la vuelta, nos estacionamos y nos bajamos, ¿ok? Relajado. Bueno, señores, llegamos al centro comercial San Bill, la verdad, súper rápido. Así que los que quieren venir un día por acá ya saben dónde tienen que venir y el lugar se encuentra muy cerca de todo. Así que nada, venimos para acá ahora a comer
Son las 2 de la tarde porque después de comida viene lo más importante, viene la travesía y quiero que vean, como les dije, lo que hacemos nosotros los venezolanos, los margariteños aquí en nuestra isla, qué es lo que tomamos, cómo lo hacemos y vamos a hacer el video real. Tal cual lo que he mostrado es lo que yo soy, lo que yo hago cada vez que vengo a los centros comerciales y nada, vamos ahora. Centro Sanvil Margarita o Centro Comercial Sanvil fue inaugurado el 28 de mayo de 2001. Se encuentra ubicado en la avenida Jóbito Villalba Pampatar del municipio Maneiro del estado Nueva Esparta. Aquí podrás encontrar una amplia variedad de servicios y experiencias gastronómicas internacionales, 7 salas de cine, 1780 puestos de estacionamiento, un moderno sistema de seguridad, atención de primeros auxilios, áreas de juego, entretenimiento y todo un único y un agradable ambiente muy pero muy tropical. Así que se los recomiendo. Bueno, ya saben a qué vengo yo al centro comercial. Salimos de comer y aprovechamos de comprarnos una gorra. Ustedes saben, aquí en Margarita el calor y el sol es increíble. Aprovechamos, seguimos nuestro camino. Y lo bueno de aquí, de este sector, es que todo está cerca. Centros comerciales, playas, restaurantes. Entonces como que vale la pena visitarlo. Así que nada, ya aquí vamos llegando a nuestro destino. Mi gente, mire con que nos recibe Pampatar en toda la entrada Polar Light con este sol que está haciendo, que es una cosa de loco. Y toda esta calle que están viendo allí está llena de licorería. Y aquí es donde vamos a encontrar una de las playas más famosas de aquí de la isla de Margarita, que es Playa Pampatar. Ahorita la van a ver, solamente estamos a unos 30 segundos del lugar. Así que nos tomamos una y seguimos. La ciudad de Pampatar es la capital del municipio Maneiro en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Pampatar significa en lengua huayqueri casa de sal y esto se debe a las salinas que alberga y que en época de la colonia fueron de gran importancia económica para la isla. Aquí también podrás encontrar una de las cosas más llamativas de este lugar, que es el castillo San Carlos de Borromeo, que tiene una buena historia, así que vale la pena visitar. Y nada, seguimos nuestro destino. Igualmente van a ir viendo por toda la vía restaurantes, edificios, casas, residencias. Realmente es un lugar muy turístico donde las familias vienen a pasarla bien. Salir del centro comercial y tomarte una cervecita bien fría con esta vista, señores, no tiene precio. Mi gente, entonces esta es una de las playas más conocidas aquí en Pampatar. Vean esta belleza, de verdad que aquí es una de las playas que siempre vengo, donde más personas vienen y la verdad es que la pasan demasiado chévere. Lo principal aquí, señores, es una cervecita bien fría. Como les dije, este tipo de cosas nadie las muestra, pero hoy vamos a mostrar tal cual somos, tal cual hacemos. Ahora van a ver la entrada y la playita de cerca, vente conmigo. De pana que esto es una belleza. Lástima que no pude haber comprado el short, porque si no me hubiese metido de una vez. De verdad que me hubiese metido. Así que nada, juzguen por ustedes mismos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta maravilla? Comenten si alguna vez has venido a esta playa y si te gustaría conocerla. De verdad que aquí el ambiente es otra cosa, puedes, como siempre les digo, alquilar toldo, hay comidas de todo tipo, pollo, pescado, marisco, la verdad que hay de todo y todo el mundo disfrutando en familia, tomándose su cerveza relajado, así que por eso es una de las cosas que más me gusta de aquí de la isla de Margarita, esta maravilla. Señores, miren mi vista en este momento. Y ahorita vamos a ir a buscar la otra playa que está en aquel lado detrás de los edificios, que se llama Playa La Caranta. Y luego vamos a terminar ya en Punta de Ballena, que es la parte más lejana de la isla, la parte del este más lejana, es decir, la punta de la isla. Y vamos a tomar unas buenas fotos, unos buenos videos para que conozcan todo esto. Y que cuando quieran venir un día, relajados, porque la van a pasar excelente.
Y antes de salir, señores, algo para refrescarnos, para aguantar el calor. Hoy es sábado y como pueden ver, el ambiente es de locos en la playa, en las licorerías, en todos lados. Siempre para empatar está así. Y nada, ahorita van a ver la belleza que se ve de allá desde la punta de la isla, como les dije hace rato. Así que nada, salud y comenten todos los que han bebido cerveza por la Light venezolana, si les gusta, si no les gusta y qué tal. Comenten. Ya en este punto todo era relativamente cerca, ya estábamos llegando al final de la isla. Y bueno, nada, me disfruté el camino. Toda esta parte de la isla es muy bonito, es muy chévere, hay otras cosas que conocer. Así que si los que tengan la oportunidad de un día venir para la isla, no pierdan esa oportunidad porque la pasarán genial. Bueno, y les presento Playa La Caranta. Lamentablemente no pudimos bajar porque abren de 8 a 4 de la tarde, así que no nos dejaron entrar. Pero aquí está más o menos cómo se ve la playa y el lugar. Realmente esto es puras residencias, hoteles. Está muy chévere. La verdad que está súper chévere. Y vean de nuevo esta vista. Playa La Caranta. Aquí vamos subiendo lo último que nos quedaba por recorrer. También vas a encontrar restaurantes frente al mar, hoteles, unas residencias increíbles. Realmente todo por aquí me parece excelente. Y nada, espero que el día de hoy la hayan pasado conmigo genial. Espero que algún día vengan, se lo disfruten así como yo siempre lo hago. Y que viva Venezuela, carajo. Y mi gente, hasta aquí el fin del video. Acabamos de llegar a lo más lejano, el este, la isla de Margarita. De aquí no se puede más para allá. Y quiero que vean alrededor lo que hay. Son puras residencias, hoteles. Realmente vivir por aquí debe ser un espectáculo. Acércate para que veas. Mira esa hermosura para allá. Realmente esta vista es impresionante. ¿Cómo me gustaría tener una casa aquí? Mira, una casa aquí con vista al mar para levantarme todos los días y enamorarme cada día más del mar, de mi isla, porque la amo con toda mi alma. Realmente esto me fascina. Y nada, con esta hermosa vista los dejo. Con este precipicio brutal que está aquí. Nos vemos en una próxima. Comenta lo que ustedes quieran. ¡Chao!